Million Dollar Cinema Studio. Brigada Especial de Explosivos está por llegar. Denle toda clase de facilidades. No sacará nada, cada vez lo hacen mejor. Es hora. Muchacho, ya es la hora. Válgame. Espera. ¿Para qué cierras? Ya no se va a escapar. No, ya escapó. ¿Y el otro? No preguntes, muévete. Avisa. Solo al miedo, en ti muere la dulce maravilla.
que sale a ruedo. Hombre que tiene alma viajera, detenido a mitad de tu jornada por el hombre robot, el hombre fiera, que teme la ternura en tu mirada. Caminos de la luz, claros caminos, cortados en la flor de los ribazos, un alambre de espinos para trozar la cruz y hacer los brazos. Hay que volver al tiempo ido, con paisaje de campo verdadero, y no trampa mortal del perseguido, hombre que muere por sí. Cero. Campos de amor en odio alimentados, verdes praderas en sangre sabonadas, algún día os veremos liberados del horror de asesinas alambradas. Caminos de la luz, claros caminos, cortados en la flor de los ribazos, un alambre de espinos para trozar la cruz y hacer los brazos. Alambres de espinos para trozar la cruz que hacen los ¿Qué? ¿No tiene papeles? ¿Le quitaron la documentación en el otro lado? ¿Quién es usted? Venga conmigo. ¿Qué no se da cuenta de que sin documentación, sin papeles, usted no existe? Se necesitan firmas, testimonios, probar que uno es quien es. Legalmente usted no es nadie. No, ataque a un oficial. 6 meses de cárcel.
Eso es lo que él busca. No le haga el juego. Deje lo que se pudre aquí. Déjelo. Lo siento. Espera, siga, por favor. Gracias. Qué amable. ¿Puedo hablar contigo? Comprendo. En tu caso, yo tampoco querría hablar con nadie. Soy periodista.
Hace una semana que vengo todos los días aquí a la frontera. Estoy haciendo una especie de reportaje sobre el trato aduanal a los turistas. Tal vez pueda ayudarte. Puedes quedarte con ella. ¿Eh? El oficial me ha dicho que no tienes papeles y que por eso... No, aún tengo para 2 días. Es absurdo. ¿Cómo se puede ignorar hasta que tiene nombre un ser humano? No. Yo sé cómo me llamo. ¿Dónde he nacido? Antes me cansaba de gritarlo. Ahora me callo. Si no tengo un papel con sellos y firmas, no soy nadie. Me han dicho que no existo, pero respiro y tengo sangre. Mire. Perdone, pero a veces pierdo la paciencia. Llevo años tratando de pasar escondidas la frontera. A veces tardan, pero siempre termino en la cárcel. Todo el mundo le tiene miedo al encierro. Para mí es un descanso. Pero me sueltan. Y de nuevo esconderme. Y de vuelta a la cárcel. Nunca he podido tener nada. Debes estar lleno de odio. ¿Dónde hay un teléfono? Indignante, lo más estúpido que he visto en toda mi vida. Yo no hubiera querido, pero la ley es la ley. ¡Mierda! Un montón de mierda, eso es lo que es. Operadora, quiero una conferencia con la capital. Por cobrar. Diario La Noticia. Escucha, El Hombre del Puente, es el título. Si alguna vez se puede hablar de santa cólera, es esta. No seas idiota, no te estoy platicando mis problemas, es el texto de la historia, sigue escribiendo. Espera, espera. Ante mi propia vista se está cometiendo un verdadero crimen. El peor de los crímenes porque está protegido por la ley. Cometido por hombres que están obligados a imponer y a respetar la ley. Un hombre. Un semejante está ahí en el centro del puente internacional,
sin poder entrar en ninguno de los países fronterizos. Solo, sin medios de vida, condenado a morir de inanición, expuesto a las inclemencias del tiempo, abandonado, abandonado como un perro. Puchero también. Ya. ¿Es para mí? Pasen, pasen, vamos, apúrense, vamos, pasen. ¿Gusta? Tres años ya. Todos los fines de semana, sí, señor. Salgo de mi clase en la universidad el sábado en la tarde. Llego a la frontera en la noche. El domingo muy temprano vengo a este lugar. ¿Para qué? ¿Sabe usted lo que es la nostalgia del propio país? Quizá no pueda volver nunca. ¿Le basta con eso solamente, con ver su tierra? No. Pero consuela. Veo a los que salen. Cierro los ojos cuando pasan cerca. Y creo sentir un olor distinto. Una voz diferente. ¿Me permitiría que publicara su caso? Por favor, no. Hay dolores que son una propiedad intransmisible. Pero hay penas que, al compartirlas... No. Esta no. Hola. Hola. Siéntese. Gracias. Aprendí a hacerlo en la cárcel. ¡Hombre del puente! ¡Hombre del puente! ¡Hombre del puente!
No, no, gracias. ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera vivo. ¿Cómo? Bueno, es que antes era como si estuviera muerto. ¿Sabe? Una vez le pregunté a uno, ¿me ves? Es que, de tanto decirme que no era nadie, hasta llegué a creer que la gente no me veía. Salido de un corazón sin odio, hubiera podido solucionar el problema o hacerlo más tolerable. Pero no. Desde el primer momento todos actuaron como títeres. Con la excusa de cumplir la ley se hicieron autómatas y por lo mismo inhumanos en el peor sentido de la palabra. El hombre del puente se está convirtiendo rápidamente en un símbolo. El símbolo de la víctima. Símbolo de la incomprensión, de la injusticia, de la frialdad de la ley y de la ferocidad de los que la aprovechan en su beneficio. Hay que salvar a este hombre. Tenemos que reconocer nuestra culpa, la culpa de todos. Miremos dentro de nuestras conciencias y veremos que de un modo u otro, por intolerantes o quizá por abúlicos, todos somos culpables. Hasta los más lejanos lugares del mundo, hasta los rincones más escondidos de la tierra, ha llegado la historia del hombre del puente. Y en todas partes se ha levantado la misma indignación. El hombre del puente nos ha hecho famosos en el mundo, dándonos una triste fama de la que solo podremos librarnos protestando airadamente de la injusticia que con ese ser humano están cometiendo las autoridades. En todas partes el clamor es el mismo. Manifestaciones, gritos de protesta, mítines, y en todos la misma exigencia. Libertad para el hombre del puente. Libertad que piden los hombres viejos, a quien no extraña tanto una injusticia más en sus vidas. Libertad pedida por los jóvenes que no quieren un ejemplo semejante para sus vidas futuras. Libertad que clama desde todos los corazones y que hace surgir los sentimientos generosos que nunca han debido morir en el espíritu del hombre. Estaba ya decidido a dejarlo ir. Hubiera dicho que escapó por la cañada. Por la cañada no escapa nadie. La vigilan demasiado bien. De los dos lados. De todos modos, ya no es posible. Entre todos ustedes, lo han hecho famoso. ¿Le remuerde la conciencia? Yo no hago más que cumplir con mi deber. ¿Obedeciendo? Sí. ¿Cómo hace para anular la voluntad?
Solo sin voluntad se obedece a ciegas, siempre. No soy un robot, como los de enfrente. Perdón, señorita, pero ya no hay lugar. No importa. Es absurdo que un documento pueda acreditar la personalidad humana. ¿Y su carácter? ¿Sus ideales? ¿Sus vicios? ¿Su capacidad amorosa? ¿Una frontera sin control? Sería la boca del infierno. Miren. ¡Es la policía! ¡Revisión de documentos! ¿Puedo quedar contigo?
estas imágenes vemos al hombre del puente en unos instantes de su vida diaria. Se ha hablado tanto de él que podríamos imaginarlo como una persona extraordinaria, diferente. Pero no, es como todos, igual a cualquiera. Muy desagradable. Si hay algo que lo distingue, ¿qué tiene ese hombre para que interese a alguien? El dolor soportado, si hubiéramos sabido... Sí, claro. Un hombre refundido en una celda interesa poco. Y no habla. Sí, claro. El individuo. Para mí está antes que nada. Pero no podemos abrir nuestras fronteras al primero que llegue. Tal vez exista un medio. Sí, claro. Convencer al gobierno del norte. Habría que convencer al gobierno del sur. Haciéndoles creer que sus ideales democráticos sufren por esa injusticia. Podríamos intensificar cierta propaganda en ciertos medios. Habría que engolosinarlos con la idea de que el admitir a este hombre puede disminuir la antipatía que todo el mundo les tiene. No es mala idea. Aunque eso solo podría lograrse agitando a los sectores de oposición. Crear una situación política cuesta caro. Los especialistas piden cada vez más dinero. Podemos soportarlo. ¿Cree usted que podemos permitirnos ese gasto? Me dirijo a todos, los que con sus manos y sus vientres crean el mundo de mañana. Estamos aquí para que el grito de nuestra indignación se clave en las entrañas de las mujeres y en el pecho de los hombres. ¿Qué virtud, qué ideal dirige la vida humana en estos negros días? ¿El amor? Sí. En minorías o juzgadas, ahogadas por las multitudes que viven bajo el signo del odio. ¿La fe? ¿En quién? ¿En un Dios que finge dormir para no escucharnos? ¿En el hombre que asalta, mata, martiriza y asesina? Queremos que el hombre sea libre de escoger amor, familia, patria, trabajo, sistema de vida. Pero que también sea libre de rechazar la opresión que le obliga a caminar por donde no quiere. ¿En qué ideal podemos creer? La esperanza de un mundo mejor en esta tierra de mares con peces muertos, de niños que agonizan respirando un aire nauseabundo, de pueblos enteros acabados por el hambre, un progreso que lo lleva al desempleo. Un rencor que no es suyo y lo lleva a la guerra. Vivimos bajo el régimen de la desconfianza. Para que se llenen, se hinchen las podridas matrices de los ricos. Esto soy yo, víctima en otras tierras menos acogedoras que esta, en donde me obligaban a presentarme a diario ante autoridades a quienes yo no les importaba nada. Me miraban asombrados por tener la audacia de respirar sin pedirles permiso. Pedimos libertad de caminar las veredas del mundo sin tener que mostrar una credencial. Libertad de crecer sin una bayoneta en la espalda. Libertad de dormir en los ribazos de cualquier camino sin tener que vomitar nombres en los desparos de los despachos policiales. Porque no se puede llamar existir a una vida de recelo, de miedo, de hambre, de angustia diaria y pavor nocturno por el delito de no poseer uno de estos papeles. Pedimos que las montañas y los ríos vuelvan a ser simples accidentes geográficos y no muros de contención. La desconfianza nos está llevando al crimen que estamos cometiendo todos al permitir que un hombre, el hombre del puente, viva como un réprobo, como un apestado, en medio del doble insulto que significan las dos fronteras que lo cercan. Pedimos la libertad del hombre del puente. Fronteras abiertas para que pueda ir y venir a donde quiera. Lo queremos aquí, con nosotros, como un ejemplo, como un paradigma que no podremos olvidar nunca. ¡Tanto el hombre del puente! ¡Tanto el hombre! ¡Asesino! ¡Asesino!
Me hace daño recordar. Arribelaba. Bajo tierra nos abrazábamos. Cada jornada había que arrancar una cantidad de mineral. Si no cumplías con la cuota, te mataban de hambre. ¿Quieres hablar? Tampoco preguntas. Hoy vino más gente. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque no entiendo. También te da miedo no entender por qué estoy aquí. Eso es otra cosa. Amor. Cariño. Amor. Cariño. Una palabra puede ser hermosa o no, según quien la diga. ¿Crees en el diablo? Sí, ¿y tú? No. No sé. Solo eso explica lo que pasa en el mundo. La callada de Dios explica más cosas. ¿Por qué no hablará? Espera. Nada más espera. ¿Espera qué? ¿No te interesa mi vida? Estás conmigo. Eso te basta. Años que no tenía a nadie tan cerca. Mi padre quería un hombre que ayudara en el campo. Tuve que irme. Me puse a trabajar en la ciudad. Fui al cine una vez. Te vi en un noticiero. Y aquí estoy. ¿No te gustó? Mucho. Mucho, pero tenme paciencia. Para que las Naciones Unidas le den una documentación, no es necesario que ese hombre esté presente. ¿Cómo no? Sí hace falta su presencia física. Estoy seguro que ante la vista de ese inocente se transformarían muchas conciencias, tal como me pasó a mí. ¿Y de qué medios piensas valerte para conseguir esa visa de tránsito? Voy a escribir una serie de artículos sobre las personas sin documentación. El hombre me habló de su propia experiencia y la de muchos otros. ¿Qué otro?
La de todos los que están en su mismo caso, que no pueden hacer uso de ningún derecho ni cumplir con los deberes más elementales. Puede atestiguar, no fue mi culpa. Por favor, no me dejen. Me hubieran detenido. Sin ninguna identificación, sin papeles. Se acostumbra uno a vivir como las ratas. En el campo no preguntamos tantas cosas al que llega. También trabajé en el campo. Por la comida y el cobijo de un pajar. Pero llega el invierno, la comida se acaba. ¿Y en la ciudad? Vendí sangre. Más cordiales e insistiendo en sus deseos de no intervenir en nuestra política interna, los países del tercer mundo han demostrado su inquietud por este cáncer que nos aqueja. Sin atreverse a aconsejar, están en la mejor disposición de cooperar desinteresadamente, por supuesto, para resolver el problema del hombre del puente. Se han creído las grandes potencias que porque tienen el poderío militar y económico. ¡No me interrumpas! Van a venir a darnos órdenes con la excusa de aconsejar. El embajador se ha ido con el robo entre las piernas, pero insistirán. ¡Los conozco! ¡Van a insistir! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Estoy en conferencia! ¿Cómo? ¿A ellos también? ¡Ah! ¡Los otros! Esto es una conjura. Habrá que pensarlo. ¿Encontrar algún medio? ¿Quién te enseñó a tallar la madera? No sé, aprendí solo. En la cárcel hay que matar el tiempo, de algún modo. ¿Estabas con los reos de delito común? Unas veces sí. Otras no. ¿Por qué estaba preso? Mató a su amante. ¿Por qué la mató? No se lo pregunté. Como yo solo pensaba en tener documentos. Una vez me contó que alguien encontró un suicida en la vía del tren. Llevaba pasaporte y no sé cuántas otras cosas. Desde entonces, siempre que puedo, camino por la vía del tren. Pero nunca he encontrado nada. No sé si lo hizo para reírse de mí. O quería darme una lección. ¡Ah!
Víctor. Verzentier. Picanieki. Pío si se si. Milice. Esid en catalabens. Apopú ergese. Toscases. Ah, banaíamo. Avez-vous échappé? Vous parlez français? Oh, attendez, attendez un peu, je viens tout de suite. Regardez, regardez un peu. Ces costumes, ces châles, ce sont de ma tante. Elle n'est pas là, elle a sorti pour un long voyage. Alors, je crois qu'ils sont prêts pour vous. Et ces châles pour cacher les cheveux sera parfait. Regardez. Venez, venez ici. Regardez, cette robe est de ma tante. Elle a sorti pour un long voyage. Venez, venez ici, laissez-moi voir. Je crois que cette robe est presque pour vous. Ce sera parfait. Et ce châle pour cacher les cheveux sera merveilleux. Vous êtes très bien, oui. Mais ne marchez pas comme un homme. Marchez comme une femme. Là-bas, dans ces mots, profesor, un maestro se ha dado cuenta de que mostrar al hombre del puente a sus alumnos puede ser de una gran enseñanza. Mostrar la injusticia para que, desde niños, sepan rechazarla. Retiraremos cuando se nos entregue al hombre del puente. Ese hombre no es mi prisionero. Lo están condenando a muerte de un modo hipócrita. Es que no tiene pasaporte. ¿Pasaporte? Algún día quemaremos todos los pasaportes. ¡Retire a sus hombres! No permitiré que crucen la frontera. ¡Vamos por él!
¡Deténganse! ¡Atrás! ¡A mí se acaba todo! ¡Dispare! ¡No! ¿Qué haría, capitán, si también aquí se presentara una manifestación intentando llevárselo? ¿Mandaría a disparar? ¡Conteste! ¡Mandaría a asesinar! Acompasado, caminos que no conozco, dejadme llorar, dejadme llorar. Oh, oh. Grito desarticulado, que no sé cómo acomodo. Dejadme soñar, dejadme soñar un poco. Acongojado de la pena de los otros, dejadme sufrir, dejadme sufrir un poco. Pueblo mío desgarrado, que revienta en sollozos, dejadme morir, dejadme morir todo.
Gracias. ¿Sentirá dolor? Me parece que sí. En un quirófano hubiera operado de otro modo. Este ha sido un trabajo de carnicero. Caballeros, he decidido aceptar los consejos de nuestros amigos de ultramar. La situación es sumamente peligrosa y puede dar paso a una agitación incontrolable. Bien, pues ya que estamos decididos, debemos sacar la mayor ventaja. Es evidente que dejando entrar al hombre del puente, seremos vistos con gran simpatía por las masas populares. Además, señor presidente, me temo que nuestros vecinos... Quiero que se sepa que aún a despecho de mis convicciones más enraizadas... y en contra de todas las leyes de derecho humano, acepto la internación de ese hijo de mala madre convencido de que así doy satisfacción a los degenerados sentimientos sociales y populares. Está bien, borre la palabra degenerados. Esto es inaudito. Hay que ganarles la delantera. Es preciso capitalizar este acto de benevolencia. Ese hombre tiene que entrar en nuestro país. Y usted, coronel, usted va a ir a buscarlo. Tenemos que llegar primero, es muy importante. La gente, por lo que veo, piensa de un modo muy distinto. Pero es que estoy muy aturdido. ¿Por qué? Deberías estar contento, aunque solo fuera por mí. A usted le debemos todo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, cualquiera no. A usted le debemos nuestra felicidad. Qué bueno que lo reconozcan, porque exijo prioridad. ¿Prioridad? ¿Para qué? Para contar nuestra historia. Pero es que lo nuestro es de los dos. Y ya... También creías que tu caso era solo tuyo. Y ya ves, ahora nos están viendo millones de televidentes. Prueba de que tu problema no era solamente tuyo. Ojalá fuera yo solo. Pero hay muchos. Nos reconocemos hasta en lo oscuro como si tuviéramos el mismo olor. Sí, deben tenerlo. El que huelen los perros. Olor de miedo. ¿Me darán la historia? Creo que me la deben. Sí. ¿Quién es ella, mamá? ¿Van a echar cohetes? Es un crimen haberlo tenido ahí. Es inaudito. Incomprensible. Lo que no entiendo es por qué del otro lado cantan y bailan y los nuestros están tan callados. Señor, puede que tengan miedo. ¿Por qué? La policía está para defender al pueblo. Gracias.
Venga con nosotros. ¿Ya has pensado en qué país vas a entrar? Pero es imposible. Dos ministros vienen a buscarte, a pedirte como un favor que entres en su país. Seguramente te darán todo lo que tú quieras. Y tú estás tan tranquilo. ¿Es que no has decidido? Vendrá conmigo. Allá tengo tierra y una casa. Aunque quizá prefiera su tierra. Tú eres mi tierra y mi casa. ¿Qué? Que tú eres mi tierra y mi casa. ¡Firmes! Yo la tengo, señor. También. Aquí está su permiso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Venir conmigo? Con él. A mi tierra. Mi gobierno le ofrece un permiso vitalicio para residir y un trabajo seguro en... ¿Qué sabe usted hacer? Caminar. Espera. También tendrán algo que ofrecerte de este lado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué duda? Vamos, vamos. No puedo perder el tiempo. Su país lo espera con los brazos abiertos. No interrumpa. Estoy hablando con el señor. No tengo por qué ser cortés. Cumplo una misión. Con una torpeza inadmisible. ¿De qué se ríe? Mi gobierno le ofrece un acta de nacionalización y un modesto empréstito para que emprenda usted un negocio. Por favor, señores, no están ustedes comprando una res. ¿Por qué quiere que vaya con usted? Porque... pues, porque es usted un hombre notable. Se necesita tener algo muy especial para conquistar al mundo entero. Yo no soy nadie. Si ahora se ocupan de mí es porque sienten que me han hecho daño. ¿Me lo quieren compensar? Nosotros sabemos reconocer la auténtica voz del pueblo. La voz del sacrificio, la voz del heroísmo. ¡Vea! ¡Vea cómo le aclaman! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Que no pase nadie! ¡Esperen! ¡Tranquilícese! ¡Va a venir con nosotros, pero cálmense! Está usted en mi país. ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Esto no se hace así! ¡Déjenme a mí! ¡Retírense! Me está usted colocando en una situación muy desagradable. ¡Decídase! Creo que ya está decidido, ¿verdad? Claro. Vendrá conmigo. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo estoy muy agradecido, pero quisiera saber si... Por favor. Si me fuera con uno de ustedes... y por uno de los dos lados llegara un hombre en mis condiciones... ¿lo dejarían ustedes pasar? Tendrá que explicarse mejor, amigo. No creo que sea necesario. Es muy fácil comprender lo que pretende. ¡Un disparate! Ustedes sabrán perdonar. Pero si ahora mismo... allí, o ahí,
se presentara un hombre sin documentación, sin más forma de probar quién es que estar vivo, ¿lo dejarían ustedes pasar? No, claro que no. No, no podríamos hacerlo. Y entonces, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que si ahora mismo me muriera, no me podrían enterrar porque no tengo papeles. Tiene usted una mentalidad disolvente. No quiere comprender que le está... Le ofrecemos regularizar su existencia porque ha sabido conquistar la atención del mundo entero. Nuestro deber es aceptar lo que el pueblo quiere. Pero debe usted entender que es un caso muy especial. ¡No soy un caso! Soy un hombre. Es inútil. No se pueden dictar normas de conducta a quien vive en el desorden. Eso no son los gobiernos los que han cerrado las fronteras. Han sido los hombres. La necesidad de defender a nuestros conciudadanos de asesinos y ladrones. O de propagandistas de ideas revolucionarias. Ah, entiéndalo, es una simple medida de salud pública. ¿Creen que con ver un pasaporte, un papel lleno de sellos y de firmas, ya saben lo que un individuo lleva por dentro? ¡Por favor, señores! Un hombre puede comportarse bien por años y asesinar en un momento de furia. Puede ser honrado la mayor parte de su vida. Y robar simplemente porque se ha cansado de ser decente. Puede ser humilde, obsequioso y decir a todo que sí. Y convertirse en un rebelde antes de que alguien se entere. Tenga la bondad de no intervenir. Usted es el causante de todo esto. Ya hemos discutido bastante, así que conteste. Decídase. Sé que no soy un indeseable y si me dejaran sería hombre de bien. No quiero ver sufrir a nadie lo que yo he pasado. Por culpa de esos malditos papeles. ¿Dejarían pasar a un hombre sin documentos? ¿Sí o no? ¡No! No. Claro que no. Entonces, déjenme aquí. Bien, no hay medio de convencerlo. No se moleste. Nos hemos topado con la anarquía. Yo me retiro. Le ruego muy atentamente hacer llegar a su señor presidente los deseos más sinceros para su bienestar de parte de nuestro querido general. Yo también ruego a su excelencia que haga llegar al general presidente mis humildes saludos y los muy afectuosos de nuestro querido presidente. Vámonos. ¡Nos ha despreciado! ¡Ha insultado el sagrado nombre de nuestra patria! ¡Se ha burlado de todos nosotros! Es un farsante. Un aprovechado. Ha querido imponer sus condiciones a nuestro amado general. ¡Ha hecho mofa de nuestra bandera! ¡Nos ha costado mucha sangre! ¡Sí! Merecerías que te diera una paliza. No sé si eres un idiota o un santo. Pero creo que ahora que la estás perdiendo es cuando más razón tienes. Hice lo que me dictaba mi conciencia. Está mal. Si fueras tú solo, no. ¿Pero has pensado en ella? Lo siento. Tenía que hacerlo.
¿Por qué? Me lo dictaba mi conciencia. Lo que pasa es que tienes demasiado orgullo. ¿Cómo has podido despreciar a toda esta gente que te quería bien? Que te quería ayudar. Y a mí, que me he visto expuesta a la vergüenza desde que llegué aquí. Hubiéramos podido ser tan felices. Lo siento. No sé. No te entiendo. ¿Me vas a dejar? Es lo que debería hacer. Estoy tan desilusionada. Solo vendió uno. Podría ir a casa una vez al mes, por provisiones. ¿Cuándo piensas ir? No sé, uno de estos días. Puedo llegar en unas horas, estar una semana y regresar. ¿Va a volver? Toma. Vete. Vete ya. Solo al miedo, en ti muere la dulce maravilla, el toro de amor que sale a ruedo. Hombre que tiene alma viajera, detenido a mitad de tu jornada,
Aquí está la ficha de extradición. Cortados en la flor de los ribazos, con alambre de espino para trozar la cruz y hacer los brazos. Hay que volver al tiempo ido, con paisaje de campo verdadero, y no trampa mortal del perseguido hombre que muere por sincero. Campos de amor en odio alimentados, verdes praderas en sangre sabonadas, algún día nos veremos liberados del horror de asesinas alambradas. Caminos de la luz, claros caminos, cortados en la flor de los ribazos, con alambre de espinos para trozar la cruz y hacer los brazos. Alambre de espinos para trozar la cruz que hacen los brazos.